to do things, maybe to forget it. Estamos con Cristóbal Encarnación, presidente del Club Jardines del Norte. Saludos, Cristóbal, gracias por darnos estos minutos. Bueno, muchas gracias por haber venido, de verdad para nosotros es un honor haberlos recibido aquí en nuestro club, Club Humilde, que data de 47 años constituido, y nada, aquí en un evento para toda la comunidad, para nuestros atletas, que vendrá nuestro Andrew Drummond. Primera vez en el país, y es un hecho histórico que también primera vez un club como este que se presente un NBA de esa categoría. ¿A qué se dedica en el día a día el Club Jardines del Norte? Nosotros nos dedicamos única y exclusivamente a la formación deportiva de jóvenes. Hacer que los jóvenes de nuestro sector, y los jóvenes, porque también tenemos atletas que son de fuera, se críen básicamente, tengan una educación física y mental adecuada para el desarrollo tanto personal como del país completo. Ahora, en este caso que traen a una figura del baloncesto de la NBA como Andre Drummond, ¿qué es lo que quieren resaltar? Bueno, queremos realmente resaltar es la necesidad de nosotros, la necesidad de este club de hacerlo crecer, de llamar la atención de las entidades gubernamentales, dígase el Ministerio de Deportes, el Ministerio de Obras Públicas, que venga e interceda por nosotros, que venga y nos ayude con un granito de arena a poder construir esto y hacer un club real, un club que pueda competir con los grandes clubes, valga la redundancia, del Gran Santo Domingo. Poner al primer club la suscripción número 2 sin fines de lucro, donde todos los jóvenes puedan recrearse y puedan formarse deportivamente. Eso es realmente lo que nosotros buscamos. Están buscando una especie de techado o algún tipo de, vamos a decir, de subvención para poder ampliar las cosas que aquí se están haciendo. Exactamente, necesitamos hacer nuestras instalaciones propicias para la formación de los jugadores. ¿Tienen censado, vamos a decir, la cantidad de jóvenes que practican en el día a día en el club? Claro que sí, tenemos, por ejemplo, solamente en el voleibol, entre las diversas categorías tenemos 90 niñas, también hay voleibol masculino, tenemos 27, en el baloncesto damos todas las categorías, por lo que suma una cantidad de 128 jugadores de baloncesto desde Benjamín hasta el sub-25. Estamos hablando casi de 300 muchachos. El que vienen diario y se forman diario en el Club Jardines del Norte. Y básicamente lo que necesitamos es eso, una mano amiga, una mano ayuda para poder desarrollar nuestro club, que lo tanto lo necesitamos. ¿Estos muchachos que practican aquí pagan algún costo? Bueno, esta es una institución sin fines de lucro. Aquí nosotros como entidad benéfica, en pro del deporte, lo que hacemos es que buscamos los fondos para nosotros desarrollar esos muchachos. Aquí nosotros hacemos jornadas, kermés, solicitudes a empresas, solicitudes a políticos, y así subsistimos el día a día. Entonces, ¿no reciben ningún tipo de ayuda del Ministerio de Deportes? No recibimos ninguna ayuda del Ministerio de Deportes hasta el momento. Bueno, ya por último, ¿qué es un mensaje, una exhortación final al Ministerio de Deportes o a cualquier entidad gubernamental a los fines de que vengan acá a dar apoyo, que no es apoyo al club en sí, sino a toda la barriada de los Jardines del Norte? Bueno, aquí los políticos que saben qué significa este sector, en base a lo que ellos buscan, números, ellos se dan cuenta de lo importante que es nuestra ayuda hacia ellos. Nosotros lo que le pedimos a ellos, le exhortamos, es que esa ayuda sea recíproca, que también nos ayuden a nosotros a poder hacer un club propicio. Nuestro techado, nuestro multiuso, nuestras oficinas administrativas, estamos en plan de construcción, y por favor, lo que necesitamos es una ayuda para poder hacer eso en el tiempo más corto posible, para brindar un mejor servicio a la comunidad, que es gratuita. Realmente lo que queremos, lo estamos haciendo de corazón,
no lo estamos haciendo atrás de nada, somos profesionales, la mayoría de las personas que estamos al frente de este club, estamos a esto porque realmente nos gusta, y más que exigirle, es exhortarle que vengan, que estamos haciendo este tipo de actividades para eso mismo, para captar la atención y vean de que aquí hay un club con una directiva, con una comunidad en general, con un asesor en general, que están dispuestos a que el baloncesto y la disciplina deportiva de todas las índoles crezca en el país, que solamente lo que necesitamos es ayuda. Sin duda, el deporte es salud y bienestar en sentido general. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Cristóbal. Muchas felicidades por lo que están haciendo, por esta actividad que sin duda es de mucho apoyo, de mucho interés para los niños, los muchachos, en sentido general. Y esperamos que las entidades gubernamentales se acerquen a ustedes, que finalmente le den el apoyo, la ayuda que requiere la comunidad. Así es. Bueno, nada, muchísimas gracias por haber venido y disfruten del evento. Bien, Cristóbal Encarnación con nosotros, presidente del Club Jardines del Norte.